de hoy nos encontramos con dos grandes amigos, con Gaby y Paco, que están conformando esta red de Jóvenes por México aquí en el municipio de Jalpan de Serra, que nos van a explicar de manera general en qué consiste y las actividades que han venido desarrollando. Gaby, muy buenos días. Platícanos en qué consiste esta red de jóvenes. Bueno, sí, la red Jóvenes por México es lo que antes era el Frente Juvenil Revolucionario. Es la estructura de jóvenes que trabaja para el Partido Revolucionario Institucional. Pues bueno, va encaminada a sumar a más jóvenes dentro de nuestro partido, involucrarlos en las actividades políticas, sociales, y pues bueno, va enfocado a los chavos, a las chavas, y estamos trabajando ahorita en eso, en lo que es ahorita la Red Jóvenes por México. Muy bien, si me lo permites voy a pasar de este lado con Paco. Paco, hemos visto que se han estado efectuando muchas actividades, platícanos acerca de ello. Así es, Yaciel, hemos venido haciendo algunas actividades, enfocándonos un poco más ahorita en lo que es el deporte con los jóvenes. Tuvimos hace un fin de semana unos partidos que conformaron dentro de cabecera municipal, el cual contamos con 8 equipos solamente, el cual se va a hacer una segunda etapa. Tuvimos la iniciativa de invitar a los 4 municipios que conforman aquí la región, lo que es Landa de Matamoros, Arroyo Seco y Pinal de Amoles, y obviamente nuestra cabecera municipal, Jalpan de Serra, el cual tuvimos una respuesta favorable de los demás dirigentes de los otros municipios, el cual se comprometieron en traer un equipo varonil y uno femenil, el cual se llevarán estos partidos el día 28 de junio, en punto de las 10 horas en la unidad deportiva, el cual les queremos hacer la invitación para que estén ahí presentes, Yaciel. ¿A qué hora más o menos empezarán? Mira, la inauguración, para darles la bienvenida, el agradecimiento, va a ser a las 10 de la mañana. Está programado a las 10 de la mañana y los partidos empezarán a las 11 de la mañana. Muy bien, ¿qué más actividades, planes y proyectos se tienen en esta red? Así es, mira, obviamente posterior en lo que es el mes de julio, tenemos previsto unas actividades de rehabilitación de zonas deportivas, el cual nos estamos enfocando ahorita en conseguir material, material para pintar, para darle su mantenimiento, ¿no? Obviamente a estas zonas, con ayuda de los jóvenes, y que los jóvenes se involucren a estas actividades. Esto se llevará a cabo entre el 12 y 13, que es sábado y domingo del mes de julio. El mes de agosto, que se viene el calendario, se tiene que festejar el Día de la Juventud, que es el 16 de agosto. También tenemos, en ese mes tenemos y queremos organizar lo que es un triatlón. Estas bases las hemos venido checando mi compañera Gaby, secretaria, y un servidor, para hacer este triatlón que bueno, se me hace algo muy interesante y meramente deportivo. No lo queremos realizar que sea un nivel experto, queremos un nivel principiante, amateur, para que todos los chavos mayores de 18 años, queremos, todavía estamos en ver si metemos de 15 a 35, 33, que es lo que se contempla un joven, para que se lleve a cabo esta actividad, y sería en el mes de agosto. Muy bien, voy a pasar de este lado con tu compañera Gaby. Gaby, platícanos cómo te sientes en el formar parte de esta red. Pues claro, muy contenta, estoy como muy motivada en empezar a sumar pues más chavas interesadas, más chavos en lo que es el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, entre otras cosas, ahorita estamos trabajando lo que es la Secretaría de la Red Jóvenes por México en un programa que se llama Mujeres Valientes, que emana de la Red Jóvenes. Y bueno, se trata de sumar a mujeres, pues estamos hablando de los 15 a los 30 años, para una capacitación. Ahorita ya llevamos lo que son 2 cursos que hemos dado de capacitación. La primera fue La Mujer en la Política, que la dio el maestro Enrique Rivera, muy buena. Y posteriormente la dio el juez Carlos Murillo, que se llamó Protección Jurídica de la Mujer. Digo, son actividades muy padres porque no solamente estamos incluyendo a mujeres para actividades cotidianas, sino que ahorita se les está dando la información, los instrumentos para que sean pues mujeres preparadas, mujeres con conocimientos que les ayuden a enfrentar el día a día. Eso es muy importante, creo. Muy bien, para quienes estén interesados en dar a conocer o más bien aportar algún proyecto, ¿dónde los pueden contactar, en dónde los pueden encontrar? Bueno, pues manejamos nuestra cuenta en Facebook, que se llama Red Jóvenes por México Jalpan,
y bueno, por ahí nos pueden contactar. De igual manera, pues tenemos nuestros Facebook personales, y bueno, sería una manera en la cual podrían estar en contacto con nosotros.